el coronel rey lideró la creación de un evento deportivo que se ha convertido en todo un referente nacional e internacional y que significa mucho para cartagena nuestra ruta de las fortalezas una prueba muy exigente que de hecho se celebra este fin de semana mañana y que atrae cada año cada año más a, a corredores de todo el país porque también se vive como uno de los acontecimientos eh, para todos los cartageneros pero se vive ya como una cita fiel en el calendario de muchos de los deportistas de nuestro país. Lo es porque gracias al coronel y a las personas que apoyaron, que apoyaron su idea y que trabajaron también para ponerla en marcha, Cartagena conoce mejor y quiere mucho más a todos los paisajes de sus montes, de sus castillos, de sus fortalezas, del maravilloso sistema defensivo histórico-militar que tenemos en Cartagena, que en palabras del propio coronel es inigualable. Yo en ninguna ciudad de la que he estado formando parte de, siendo militar he, he visto lo que he visto en esta ciudad. Hay una simbiosis total y absoluta. Y eso eh, no, tiene, no tiene precio. Y os lo digo sinceramente, cuando uno es militar y pasea por las calles, cuando le mira a la gente y cuando ve el reconocimiento de la gente, pues está muy orgulloso de pertenecer y muy orgulloso de estar en esta ciudad. Entonces un día iba yo con mi mujer subiendo al roldán y desde el roldán veo todo cartagena y entonces se me ocurrió digo, aquí es que esta ciudad no es que no hay no hay nada parecido en el mundo no hay nadie nadie que tenga esta ciudad y entonces digo pues yo vamos a intentar hacer una ruta de estas fortalezas para agradecerle al pueblo de cartagena el acogimiento que hemos tenido los militares